Hello and welcome to a new Mark Horton's peels. And today today's peel is number 107. All right. Uh, remember that on peel 106 we learned how to ask for the time. On today's is the second part and we're going to learn how to tell the time. Decir la hora se dice to tell the time, eh? To tell the time. Di la hora, tell the time. Dime la hora. Tell me the time, eh? Decir la hora no se dice say the time. Se dice siempre tell the time. All right. So when it comes to telling the time, cuando se trata de decir la hora, when it comes to telling the time, there are two ways, okay? There are two ways to tell the time. Hay dos maneras de decir la hora. Okay, the American way, la manera americana, and the British way, y la manera británica. Right. So the American way, the American way. Is, uh, is more digital. Es como más digital. O sea, si cogemos las 5 en punto, pues it's 5 o'clock. Si cogemos las 5 y 1, it's 501. Oh o, como la letra O, ¿eh? como se dicen los números de teléfono, que no se dice 0, se dice O, pues it's 501. Oh y las 5 y 5 se dice, it's 505. Five oh five. ¿Eh? Las 5 y 9, 509. Oh las 5 y 10, it's 510. Las 5 y cuarto, it's 5.15, five 5.15, fifteen. Five fifteen. tal cual, tal, tal cual se va leyendo. Las 5 y 20, eh, it's 5.20, well, esta, esta gente diría it's 5.20, ah, no me gusta nada esa gente. it's 5.20, ok. Las 5 25, it's 5.25, five five. it's 5.25, five five. las 5 y media, it's 5.30, ok. It's 530. It's 530. It's 530. Ok, 530. Tal cual. Un 5 y un 30. Las 5 y 35, 535. A uh, las 5 y 40. Las y 20. A uh, 540. A uh, menos cuarto. 545. Las, las 6 menos 10. 550. 555. And finally, 6 o'clock, ¿eh? que son las 6 eh, en punto, ¿vale? Las 6. Y ahora vamos a ver la manera británica. Muy bien, pues la manera británica, las 5 en punto, se sigue diciendo, it's 5 o'clock, las 5 y 1, se dice, it's 1 past 5, o 1 minute past 5. Las 5 y 5, it's 5 past 5. O 5 minutes past 5. Pero el minutes ya nos lo quitamos, ¿vale? Las 5 y 10 is 10 past 5. Las 5 y, y cuarto is 1/4 past 5. Quarter past, ¿eh? Porque es un cuarto del reloj. So it's quarter past 5. Muy bien. Las 5 eh, las y 20 is 20 past 5. 20 minutes past 5. Las 5 y 25, 25 past five Last cinco y media se dice it's half five or half past five half past five or half five You el past tampoco lo digo vale so it's half five it's half two it's half three vale muy bien menos 25 is 25 Two six, ok, aquí ya le metemos el two, so it's twenty-five to six, it's twenty to six, eso sería las six menos veinte, it's quarter to six, eh, las cinco y cuarenta y cinco, o las seis menos cuarto, it's quarter to six, it's ten to six, menos diez, menos cinco, it's five to six, y por último, it's six o'clock. ¿Vale? It's six o'clock. ¿Habéis visto, eh? Las distintas maneras que decir la hora americana o la hora británica. Muchas veces se, se combina, o sea, si dices son las 5 it's five o' five, pero, pero, pero de repente dices it's quarter past five, de repente dices it's five thirty, y si te has levantado, pues, de mala gana, pues yo qué sé, pues dices it's half five. Eh, y si son las himnas cuarto, pues dices, It's, four, it's six O si tienes el día abajo, dices, It's 5:45. Uh, it's five five. Yo que sé, ¿vale? Que las podéis ir combinando. Y luego tenemos las 24 horas. ¿Cómo se dice esto? Las, ¿Cómo se dicen las 24 horas? Pues nada, simplemente las cinco y 5:25 de la mañana sería o five. Eh, esto es común a los británicos y a los americanos. Sería o five, twenty five.

1943 serían las 7 y este 43. Bueno, antes se me ha olvidado deciros que hay que poner el AM, AM o PM para ver si es ante meridian o post meridian. O sea, son las 5 y cuarto. It's uh it's quarter past five, pero uh, PM. O a.m., ¿eh? dependiendo de si es eh, de madrugada o ya, o ya de día. ¿Vale? ¿Eh? ¿Os ha quedado claro? Entonces, uh, la... esta ha sido la segunda parte. Recordad la primera parte. En la PIL 106 dimos cómo pedir la hora, cómo preguntar la hora. En esta segunda parte hemos dado cómo dar la hora ¿eh? uh, de la manera americana y de la manera eh, británica. Y eh, eh, con el modelo 24 horas. Y en una tercera parte, pues eh, os voy a contar otras otras cositas. Eh. Be patient, my friend. Eh, no ten, no seáis, seáis pacientes. No seáis unos ansiosos de miércoles. Vale. Muy bien. So I hope you've uh, learned uh, these, different, these two different ways to tell the time. Uh, pues ya está. eh It's time. It's time. It's time to leave. It's time to end. Uh, it's time to finish this pill. Okay. So, bye-bye. Hope you've enjoyed this. Suscribiros al canal, por favor. Decídselo a la gente. Y, y dadme un like. Anda, me hace mucha hilo, ¿vale? Bye-bye.